Era impactante que en uno de los libros sobre el negocio de Vaca Muerta, en la entrevista que le hacen al responsable de medio ambiente en la provincia, él niega la existencia de los camiones que llevan el desecho a cielo abierto. Fuimos un día a filmar y vimos entrar cuatro camiones. Entonces uno se pregunta, están las empresas que contaminan y que buscan su máxima, pero es imposible pensar que eso no crezca sin un apoyo de un organismo estatal. No te podés mover así si no tenés un contacto que te lo facilite. Yo tengo un lema para eso. Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. No es posible contaminar el ambiente si no hay un funcionario público que acepte la contaminación. En términos ilegales, en términos de delito. Por eso nosotros en Tucumán, por ejemplo, condenamos a un año de prisión a un intendente por esta confabulación con una empresa de residuos que contaminaba con un basural a cielo abierto el río Salí. Es decir, no solamente hay que condenar al contaminador, sino también hay que investigar y condenar al funcionario público que permite esta contaminación. Te quería robar un minuto para hacer una reflexión sobre el tema. Hablamos de soja, ¿no? Hablamos del desmonte, hablamos de contaminación por las petroleras, la cuestión de la minería. Hay un tema que se nos escapa mucho, un tema patagónico, la cuestión de la madera. ¿Manejás algo de información? ¿Conocés algo de ese tema que nos puede? La información que estoy manejando y estamos tratando de perfilar alguna investigación la estamos haciendo con los hermanos Huichi en la zona noreste de Salta y oeste de Formosa. Junto a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de Córdoba que está haciendo un giro muy interesante a estos aspectos sociales de los que veníamos hablando, nos acercamos a ellos por todo el problema de la criminalización, los meten presos, etcétera, porque ellos están defendiendo el monte. El monte para el huichi es el supermercado. Del monte se alimentan, del monte usan la madura, el palo santo se extrae desde el monte. Ellos conocen el monte como la palma de la mano. Para la implementación de la soja, para imponer la soja, se está depredando el monte más allá de lo que permite o no la ley de bosques. No hay informes de impacto ambiental, no hay nada de esto. Entonces los huichis han empezado con su cuerpo a interponerse frente a las maquinarias que buscan evitar el desmonte. La utilización de toda esa madera, el erradicar el monte nativo, el bosque nativo de la manera que se está haciendo en Salta, es realmente brutal y hasta el Papa Francisco lo ha señalado en sus últimos discursos. Entonces, ahí hay un problema muy serio que tiene que ver con el derecho penal ambiental también, que es mi hincapié. Nosotros estamos capacitando a estos pueblos originarios para que, antes de ir a hacer la resistencia local, física en el lugar, la acción directa, hagan la denuncia penal en una fiscalía, porque eso entonces va a demostrar que ellos intentaron la vía legal, no fueron escuchados por el Ministerio Público y lo único que les queda es defender su casa con la acción directa. Porque si vos vas a la defensa de la acción directa sin intentar en esta vía, te meten preso y te torturan, etcétera, porque vos no hiciste nada por la vía que corresponde a un pueblo civilizado, entre comillas. Y te torturan, ¿no? Absolutamente, no, absolutamente. Está comprobado que se torturan las personas. No tenga duda. Nosotros estuvimos con los hermanos Huichis hace un tiempo y nos contaban de un hombre que estuvo una semana y media preso por estar alcoholizado en una fiesta. Y la pregunta era, ¿por qué estuvo tanto tiempo sin comunicarle a los fiscales, a los jueces? Ah, porque es buen pintor y la comisaría necesitaba un pintor. Es decir, estamos entrando a la época pre-Martín Fierro en estas situaciones.
y hay que capacitarlos a estos hermanos, como que hay que capacitar también a los mapuches para que sepan hacer denuncias penales, para que sepan hacer seguimiento de causas penales, para que sepan hacer habeas corpus antes de hacer un acto de resistencia, etcétera, porque es la manera de legitimarme ante un sistema colonialista. Yo lo sé que es colonialista, pero es el único que la sociedad reconoce como válido. Entonces, si yo quiero ser reconocido por la sociedad, no me queda otra que involucrarme dentro de ese sistema procesal penal para que mis derechos sean reconocidos. Una reflexión, el consenso con la clase media es fundamental para que los actos de contaminación sean casi tomados como un hecho natural. Pienso por toda esta cuestión del delirio de que Vaca Muerta puede traer desarrollo, o incluso lo que algo más palpable, el acampe de los Juan, ¿verdad? Que pasan los meses y sigue siendo hasta un hecho marginal. Pensaba si efectivamente al lograr que la clase media pueda invisibilizar eso, se logra ese consenso sobre el cual después se puede cambiar con tan amplio margen, ¿no? Porque es impactante el nivel de violencia. Yo creo que ahí las culpas son compartidas. Yo no estoy tan seguro si la clase media conoce el hecho y lo borra de su disco rígido, o realmente no lo conoce, o no lo conoce con la amplitud que debería en función de los medios de comunicación que tenemos. Pero soy de los que cree de que una sola gota es capaz de cambiar el curso del río. Nosotros en Tucumán tenemos el caso de una mujer que estaba harta de que los líquidos cloacales le pasaran por su casa. Y nos vino a ver, hicimos una causa penal, se presentó como querellante en la causa penal y puso la pica en Flandes en un sistema que seguramente está afectando aquí Tucumán, en Neuquén también, sobre cómo se desechan los líquidos cloacales. ¿No? Sí, ¿cómo tiramos los líquidos cloacales en Neuquén? Esta mujer se presenta como querellante, actúa como querellante y consigue incluso que el Banco Mundial intervenga porque se había dado un dinero para hacer una planta de tratamiento de líquidos cloacales que quedó en la nada. El dinero se recibió. Exacto. Y se ejecutó la mitad de la obra. Cristina vino a inaugurar esa planta que nunca funcionó. Esta mujer se presentó como querellante y dentro del proceso penal, que es contradictorio, empezó a burocratizarlo y empezó a poner la pica en Flandes. Mariela hoy es la mujer que más éxito ha tenido en este proceso porque ella fue la que consiguió esa circunstancia de discutir el sistema de líquidos cloacales a una sociedad que quería cerrar sus ojos, porque todos producimos líquido cloacal en Tucumán. A punto tal que el gobierno de Santiago del Estero me empezó a participar en todo esto, porque dijo, los líquidos cloacales en Tucumán me lo están tirando al río, salen todos los medios, esperen un minuto, yo voy a ser actor también en esa causa penal. Así que me parece que tenemos un problema de responsabilidades compartidas. Si una mujer puede cambiar la historia, yo creo que el problema lo tenemos desde nuestra comunicación.